Bueno, amigos, ¿cómo están? Buenos días. Acabamos de llegar al puente de Guaura, en donde la empresa de transporte Huacho Querido ha salido con toda su flota a bloquear el acceso, justamente, el acceso que tienen justamente las personas que se van hacia Guaura. Guaura Querido, la empresa de transporte Guaura Querido en estos momentos comienza a bloquear la vía en el puente de Guaura. Es la información de último minuto que tenemos que compartir con todos nuestros seguidores y también con los noticieros, que ya en estos momentos la empresa de Guaura Querido acaba de tomar el puente de Guaura como medida de protesta, como medida también, uniéndose también a este paro de transportistas convocados a nivel nacional. No, eso es lo que está sucediendo. Entonces, en estos instantes se acaba de bloquear el puente de Guaura. Ahí estamos viendo en imágenes a todos los vehículos que se han apostado aquí en el puente del distrito histórico. Bueno, lo que también estamos viendo es que se han unido los transportistas que hacen la línea de Carquín Querido, también que hacen el transporte de Huacho Parada Carquín. Miren cómo se han apostado todos los vehículos esta mañana aquí en el puente de Guaura. Esta es una información de último minuto que tenemos que compartir, porque ya en el puente de Guaura todos los transportistas de la empresa Huacho Querido y Carquín Querido también acaban de bloquear el acceso en la ex Panamericana. Han bloqueado el puente de Guaura, un acceso muy importante que también tiene la provincia de Guaura. Y minutos antes de este bloqueo habíamos visto que estaban pasando la policía, ¿no? Aparentemente la policía habría tenido información de lo que se iba a realizar aquí, pero como no vieron nada, de inmediato procedieron a retirarse. Pero ya, en estos instantes lo que podemos indicar es que ya acaban de cerrar el acceso al puente de Guaura, ¿no? Nadie puede entrar a Guaura y nadie también puede salir de Guaura por esta vía, a menos que tengan que tomar el acceso que tiene justamente en la nueva Panamericana Norte. Así es que quienes se estén dirigiendo hacia el distrito de Guaura no van a poder continuar. El puente de la Panamericana. Amigo, a ver, cuéntame, ¿otro grupo también está en el puente de la Sí, Panamericana? en estos momentos ya se están dirigiendo hacia el puente de la Panamericana. También van a cerrar el acceso ahí. Los dos accesos. Así es. Bien, entonces, los que nos están mencionando que no solamente es acá el punto donde están bloqueando la Panamericana, sino también en la nueva Panamericana, justamente en el óvalo que ustedes conocen, que es la intersección con la ruta que lleva hacia Sayán. También están cerrando el acceso en estos instantes, ¿no? Entonces, aquí en el puente de Guaura lo que podemos indicar es que dos empresas, tanto Carquín Querido como Guaura Querido, también se han unido y han procedido en estos instantes a cerrar el puente de Guaura, a bloquear el puente de Guaura. Nadie puede ingresar al distrito histórico y tampoco nadie puede salir
quienes se quieran dirigir hasta Huacho. Así es que un aviso a los transportistas que no solamente esta es la vía que han cerrado, sino también la nueva Panamericana, el acceso que tienen a Guagua por la nueva Panamericana, también acaban de cerrar el acceso. Estas dos vías importantes están bloqueadas en estos momentos. Así es que compartimos con todos ustedes la información de último minuto desde el distrito de Guaura, ¿no? Caballero, buenos días. ¿Hacia dónde se dirige usted? Al centro de salud de Guaura, pero lastimosamente han cerrado el puente. ¿Usted es personal médico? Sí, 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 sí. Bueno, justo voy a... ¿está cerrado también la nueva Panamericana? Oh, wow, qué sorpresa. Ahora sí, tendré que dejar mi camioneta por acá y tendré que caminar, pues tengo que cumplir con mis funciones. Sí, pues sí, no le queda otra. No. Sí, va a tener que caminar. Sí, no, el problema no es caminar, sino el bloqueo. Usted sabe que hay urgencias, emergencias, y lastimosamente con la falta de coordinación que tienen este tipo de paro, pues causa estragos y problemas a la población, ¿no? Hay gente que necesita ir a sus trabajos. Bien, sí, muchas gracias. Bueno, un personal de salud que trabaja en la posta de Guagura nos indica que justo se dirigía hasta este lugar, pero ya no va a poder pasar porque se acaba de cerrar esta vía, el puente de Guaura y también la nueva Panamericana. Que nosotros no somos traidores, los transportistas sí. Estamos unidos. Dime, dime. No somos traidores, como dijo él, ella ayer. Podemos conversar, a ver, dame unos minutos para poder conversar. Y así puedas, bueno, se va este transportista. Como están viendo, ¿no? Se ha puesto una capucha para que no le vean el rostro y ya se está yendo por este lugar. No hubiese sido importante, poder conversar con él. Le pedí conversar con él, pero se retiró, pues, ¿no? Lamentablemente también puede ocurre en este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a seguir, digamos, compartiendo lo que viene sucediendo aquí en este lugar. Los vehículos mototaxi, por ejemplo, se están dando la vuelta. Hay otros vehículos también colectivos que están en el lugar y que ante esta situación lo que están realizando justamente es quedarse sorprendido por lo que está sucediendo justamente aquí en el puente de Guaura, ¿no? Con este bloqueo de la pista, como verán, y vamos a reiterar la información, la empresa de transporte Carquín Querido y Guaura Querido acaban de bloquear la vía del puente de Guaura. Ahí están viendo en imágenes ustedes, estamos compartiendo en estos momentos lo que viene sucediendo aquí en el lugar. ¿Va a venir o no va a venir? Bueno, vamos a tratar de conversar con algunos choferes. Amigo, ¿cómo están? Muy buenos días. Señor dirigente. A ver, vamos a ver, caballero, muy buenos días. Bueno, toman esta decisión. Ayer, digamos, no tomaron la decisión, pero hoy día sí. Sí, estamos sobre la lucha contra los extorsionadores. Y acá vamos a estar hasta las 4 de la tarde, seguro. Acá se van a quedar acá. Hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde vamos a cerrar. Bueno, me dicen que también han cerrado el acceso por la nueva Panamericana. Sí, lo que es la empresa Sayán han cerrado lo que es su zona. Ya. Y la parte Vegeta, lo que es los vegetanos, han cerrado la quinta. Bueno, esto es como una respuesta al gobierno ante la inacción que tiene por combatir la delincuencia. Queremos que la DINA nos dé una solución, por eso es que estamos en el paro nosotros, apoyando al paro. Bueno, hay personas que se están dirigiendo al centro de Huacho, ¿qué decirles a ellos? Que nos apoyen al paro, nada más a apoyarnos, unirnos a un solo golpe y está en el paro todos unidos. Bien, muchas gracias. Bueno, declaraciones de algunos dirigentes transportistas que se encuentran aquí en el lugar. Y bueno, vamos a seguir buscando testimonios, ¿no? Como yo les manifestaba, esto está sucediendo, ha comenzado a pasar desde hace unos minutos nada más que las empresas de transporte acaban de bloquear la vía del puente de Guaura, ¿no? La empresa Carquín Querido y Guaura Querido, dos empresas que se han unido esta mañana para poder bloquear la pista, ya lo están haciendo. Nadie puede salir de Guaura y nadie puede entrar también a Guaura. Así es que es la información que... Amigo, ¿cómo está? A ver, amigo, permíteme conversar un ratito contigo. Diablo,
bloqueamos el puente. Sí, amigos, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Tienes algo que decir? Nosotros somos de la empresa Libertador, acá estamos apoyando al paro. Y no somos traidores, como dijo la señorita Ingrid ayer. Estamos acá apoyando al paro. Acá todos mis compañeros de la empresa Libertador y los demás compañeros de Guaura Querido y los demás de Carquín. Estamos acá apoyando al paro. Bueno, bueno, no había necesidad de que te pongas la capucha para que no te identifiques, ¿no? Lo hace calor, este Renato. Mucho calor, ¿no es que estoy lleno de bloqueador? Calor, bueno, yo estoy sin gorra, igual, esa es mi chamba, ¿no? Sí, sí, sí. Está bueno, bien. ¿Cuál es tu nombre? No, sin comentario. Gracias, yo di mi. Bueno, no nos quiere decir su nombre. Bueno, vamos a respetar todas las opiniones, ¿no? Al final, vivimos en un estado de derecho en el cual, pues, todos tienen sus propias apreciaciones, sus propias opiniones. Caballero, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Sí, acá haciendo sentir al gobierno sobre lo que no nos hace caso en esta zona, entonces estamos haciendo sentir con los vehículos parados aquí en la plaza, en el puente de Guaura. Y ya aquí otro grupo te vamos a presentar, la parte que es la parte de Sayán, para agarrarte esa zona, ya que no entren a Lima tampoco. ¿Un problema de cuántos vehículos están participando? Aquí hay 3-4 empresas que están unificados acá y ya cada empresa hay más de 100 vehículos, 200 vehículos, imagínate, súmenlo más ahí, sacan la cuenta. ¿Cuántos vehículos se va a adherir a esta huelga? Bueno, esta es una respuesta al gobierno. Por supuesto, todos los días que hay esto, ¿no? Del sicariato que existe acá, las coimas que cobran, todas esas cosas, pues, ¿no? Y también contra represalias de los mismos policías, porque ellos son los mismos delincuentes que hay aquí en Perú, señores. No hay que tener miedo a que sea la verdad. ¿Cuántos policías están cayendo con cupos, con coimas? Entonces, eso vamos a luchar nosotros, para que este gobierno sienta lo que el pueblo siente, ¿no es cierto? Claro, lo que el gobierno quería era que la población no salga a protestar, porque como se está realizando la PED, quiere presentar una buena cara para el Perú. Correcto, correcto. Son dos temas, es primordial que está haciendo eso hoy en día. Son el tema de la PED y la inauguración del puente Chancay, perdón, el puerto Chancay, que es lo más no grandioso que hay a nivel de Latinoamérica, y también la reunión de la PED. Sí, correcto. Están muy ciertos, amigos. Bien. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir recorriendo acá este punto que tiene acceso hacia el puente de Guaura. En el acceso hacia Sayán también nos informan que acaban de cerrar esta vía. Ya se imaginarán cómo va a comenzar a verse una larga cola de vehículos en la nueva Panamericana para poder pasar, para poder continuar con su ruta, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, a la empresa El Libertador, que también está participando de este bloqueo. Ya son 3 las empresas entonces que estamos identificando: Carquín Querido, Guaura Querido y ahora también El Libertador. Ahí están los casquetes de la empresa que lo identifican. Y ya vemos también a personas que ante esta situación lo único que les queda es comenzar a caminar para poder llegar hasta la ciudad de Huacho. Ahí vemos una señora, vamos a tratar de conversar con ella. Señora, buenos días. ¿Se va a Huacho? ¿Ah? ¿Se va a Huacho? Sí. Bueno, ya, ¿le sorprende que han cerrado el puente? Sí, pues sabes la inseguridad que estamos viviendo. Bueno, entonces, esta es una manera de protesta justamente que están realizando los transportistas aquí en el distrito de Huaura, bloqueando justamente uno de los accesos muy importantes que tiene nuestra ciudad. Porque a raíz de también bloquear lo que es el acceso por la nueva Panamericana, el cruce con Sayán, también están realizando lo mismo, ¿no? Esto ya desde hace 15 minutos que acaban de cerrar este acceso por parte de los transportistas también que pertenecen a la empresa de transporte El Libertador, Guaura Querido y Carquín Querido, ¿no? Por el momento no vemos la presencia de la Policía Nacional del Perú. Ellos llegaron justamente hasta el puente minutos antes de que sucediera el bloqueo. Vieron que el tránsito era fluido y de inmediato procedieron a retirarse, ¿no? Nos imaginamos que ya deben tener conocimiento de lo que está sucediendo acá y ya se deben estar dirigiendo a este punto. Bueno, vamos a llegar nuevamente al cruce con el acceso hacia el distrito de Hualmay para compartir también qué es lo que viene sucediendo en este lugar, ¿no?
Lo cierto es que ya podemos indicar que el puente de Huaura acaba de ser bloqueado por los transportistas, en este caso por 3 empresas de transporte, ¿no? Huaura Querido, Carquín Querido, que hace la ruta de Carquín hasta la parada, y también la empresa de transporte El Libertador. Así es que es el panorama de lo que se está viviendo en estos instantes aquí en el distrito de Huaura con este bloqueo. Ahora están bloqueando también lo que es el acceso hacia el distrito de Hualmay. A ver, vamos para allá. Justamente nosotros les estábamos indicando que estábamos en el límite entre Huaura y Hualmay, y también acaban de poner los vehículos en este acceso que lleva hacia el distrito de Hualmay. Ahí vemos el arco que dice bienvenidos al distrito de Hualmay, y también acaban de poner los vehículos. En este caso son los vehículos de la empresa Carquín Querido, que hace la ruta pues Huacho Parada Carquín. También acaban de bloquear este acceso, como estamos viendo en imágenes. Han puesto los vehículos en ambas vías y ningún pasajero pues va a poder llegar hasta su destino. Me parece que ha comenzado una reunión entre todos los transportistas, y vamos a escuchar qué es lo que están en estos momentos dialogando. Son dirigentes justamente del transportes que también están acompañando este bloqueo. Así es que vamos a escuchar qué es lo que están en estos momentos manifestando. Ya hemos tenido compromisos con las poblaciones de una u otra forma de que siempre vamos a estar en pie de lucha. Y el día de ayer, el mercado, la sociedad civil y muchos han salido a las marchas, han salido a caminar, han salido. Acá nadie los está convocando, nosotros solo nos estamos autoconvocando. Nadie es líder acá, nadie encabeza, todos somos prácticamente peruanos. También hay hermanos extranjeros que de una u otra forma pasamos situaciones que día a día somos víctimas de la delincuencia, de la extorsión y tantas cosas más. Entonces hoy nos estamos declarando en insurgencia a este gobierno miserable, a este gobierno bañado de sangre, manchado de sangre. Pero de una u otra forma nuestra presencia hoy es por el simple hecho de sumarnos a este paro, pero convocado del 13, 14 y 15. Pero como ya había un acuerdo que nosotros íbamos a participar el 14 y 15, ya estamos haciendo presencia el día de hoy. Que hablen por ahí los medios de comunicación, que de repente manejen a su manera, que nos acobarden, nos digan lo que digan, eso nos tiene sin cuidado. Porque ya hay un acuerdo que te íbamos a salir 14 y 15 para empezar. No dependemos de un gremio, no dependemos de un sindicato, de una asociación, nada, somos independientes. Nosotros que vivimos día a día de la delincuencia, de la extorsión, se llevan nuestros carros. Y hasta el día de hoy, la policía sabe quiénes son, pero no encontramos justicia. Y esa es la razón que hoy nos mostramos, y también hacemos presencia al fastidio que mucha población también hoy se van a mostrar. Nuestra presencia hoy es pacífico, nada de violencia, nada de repente enfrentamiento. Si hay compañeros que están trabajando, bien por ellos. Porque nosotros también, algunos han trabajado ayer, algunos han caminado ayer también en la marcha. Entonces, que esto sea pacífico. Ya, igual la policía venga, quien venga, todos tienen su documento, todos tienen su identificación. No tenemos por qué ocultarnos, si hay que identificarnos, nos identificaremos. Ahora, ¿de quién es este carro? ¿De quién será? De repente el compañero de allá, ya. No hay manera, no hay forma de repente porque la policía pueda usar la fuerza ni la violencia. Hay calles, hay avenidas, hay centros poblados que hoy están bloqueados, sí, porque seguramente será del momento como nosotros. Estaremos un rato, hacemos sentir nuestra presencia también a la población de Huaura y luego nos pasaremos a retirar pacíficamente. Nada de violencia, nada de romper luna, nada de eso, porque en el paro anterior también igualito se ha manejado pacíficamente. ¿Ya? Entonces mantengamos siempre el respeto a los ciudadanos, el respeto a los que están trabajando, como esos compañeros, ¿no? No hay problema, pero acá hay que ver por cada uno de nosotros. Ya van a venir los del mercado,
van a venir la sociedad civil, van a venir los sindicatos, de una u otra forma seguramente se van a hacer presencia acá también, ¿ya? Entonces estamos de una u otra forma coordinando todos en un tema organizado. Acá nadie es líder, nadie encabeza, todos nos hemos autoconvocado a este paro nacional que está convocado el día de ayer, hoy y mañana. ¿Listo, compañeros? ¡Fuerte los aplausos entonces! ¡Viva el paro! ¡Viva el paro! ¡Viva! 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 ¡Viva Mora! ¡Viva! Bueno, entonces hemos escuchado las palabras de un dirigente transportista que ha llegado hasta este lugar. Él ha indicado que ellos ya tenían planificado participar de este paro a nivel nacional los días 14 y 15, hoy y mañana. Así es que, bueno, otra de las de lo que han manifestado también es que este es, se han autoconvocado, como indican, ¿no? Todos se han puesto de acuerdo y han venido justamente hasta el puente para poder finalmente bloquear el acceso hacia el distrito de Huaura y también el acceso hacia el distrito de Huaymaynó. Justamente este es el límite entre estos dos distritos que pertenecen a la provincia de Huaura. Y ya vemos el desplazamiento de algunos de ellos hacia el lado del distrito de Huaymaynó, ¿no? Entonces, es lo que viene sucediendo en estos instantes en el puente a raíz de este bloqueo que en estos momentos están realizando los transportistas, en este caso de las empresas de Carquín Querido, Huaura Querido y El Libertador. Son tres las empresas que han procedido a bloquear el puente de Huaura y unirse a este paro convocado a nivel nacional por los transportistas. Y ya ellos mismos los han dicho, ¿no? Esto por las extorsiones, por las amenazas, por los ataques y por los sicariatos de los cuales son víctimas ellos, pero también tenemos que indicar que otra parte de la población también es víctima de este flagelo, de estos actos delincuenciales, ¿no? Por ejemplo, hay un vehículo de Hermes que al parecer tenía la ruta de Huaura, ya en estos momentos se está retirando, ha dado media vuelta y se está retirando. Bueno, así como también vemos esta pequeña camioneta, llegan vehículos menores, mototaxis también, de la misma manera. No, entonces ya llevamos, si me permiten unos instantes, ya llevamos 23 minutos de que el puente de Huaura ha sido bloqueado, tanto para el acceso de Huacho como para el acceso de Hualmay. Esto también viene sucediendo en el cruce con la carretera que lleva hacia Sayán. En este lugar también están bloqueando la pista, ¿no? El acceso hacia Sayán también están bloqueando, así es que tenemos que informar que quienes se quieran dirigir hacia Huaura o hacia Huacho van a tener que caminar, ¿no? A lo lejos ya vemos que acaba de llegar un patrullero de la Policía Nacional del Perú con dos efectivos que se acaban de bajar justamente, digamos, que está muy cerca a esta caseta de la policía que antes funcionaba en el puente. Ahí vemos a dos efectivos que han llegado con el patrullero. Vamos a esperar pues que lleguen hasta este punto en el cual nosotros nos encontramos, pero lo cierto es que ya estos transportistas de las tres empresas que hemos mencionado se encuentran bloqueando el puente de Huaura. El puente de Huaura. Así es que vamos a conversar con más transportistas. Amigos, caballero, muy buenos días. Si me permite unos minutos, por favor. Bueno, se acaba de bloquear el puente de Huaura. Sí, en protesta a esta inseguridad que vivimos todos los días, pues. No, es una marcha, una protesta pacífica. Y realmente, bueno, ya cansa, pues, ¿no? El gobierno no hace nada. ¿Qué podemos hacer? Lo único que nos queda es esto. ¿No ha tenido una lucha frontal contra la delincuencia el gobierno? No muestra eso. No muestra, muestra solamente sus intereses. Bien, ¿sí? Listo, muchas gracias. Vamos a ver en estos instantes. Hay un grupo de transportistas que se está dirigiendo al lugar donde se encuentra el patrullero
con estos dos efectivos de la Policía Nacional que han llegado, que les estaba manifestando, que estaban al otro lado del puente, digamos, para el lado norte del puente. Acaba de llegar un efectivo de la policía que está tomando en estos momentos fotografías, ¿no? Como las habíamos manifestado, ¿no? Está procediendo a tomar fotografías este policía. ¿Están haciendo merienda? Viendo en imágenes. Ahí me parece que toma fotografías a los vehículos, sobre todo para que se vea el número de placa. Permiso, está tomando fotos. Ahí está. Ahí le estamos viendo. Lo estamos viendo en imágenes. Acá está otro para que lo vean. Debería bajar ahí a la invasión a tomar fotos. Invasión a tomar fotos a todas las motos que roban. Huevón, para eso nomás sirve. A los asaltantes. Huevón, viene un ladrón si no vas. Ustedes tienen propietarios. ¡Juro! ¡Son huevón! ¡Huevón! ¡A esos locos ya! ¿Por qué toma foto? ¡A ese yapero! ¡A ese yapero de 300 soles! ¡Ese yapero! ¡Ese yapero! ¡Ese que lo han yapeado! ¡300 soles! ¡Porque son así ustedes! ¡Porque juegan 300 soles! ¡Al pueblo se lo sigan! ¡Huevón! ¡Venga un delincuente que orina y te caga, huevón! ¿Por qué? ¡Ay, sí! Oiga, tranquilícese. ¿Qué pasa? ¿Tranquilícese? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? ¿Listo? ¿Quién le está hostigando? ¿Quién 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 está hostigando?
nadie se va a mover, nadie se va a mover. Así como viene malcriado, mentando a la madre, nadie se va a mover. La policía Ojeda, Jiménez, son los que vienen acá tomando fotos. Bloquear la vía, señor, nada más. ¿Está bien? ¿Quieren reclamar? Reclame, pero no es la manera. Es un delito, no es un delito dejar a los choros libres. Es un delito no hacer ni mierda contra la delincuencia. Ese es delito. Ese es delito. No, te reclamo a ti porque tú eres el que tiene que hacer el trabajo, no nosotros. Pero no te pagamos. Es una manera de hacer nuestro reclamo, porque si no, nunca nos van a hacer caso, señor. Porque si hacemos el reclamo pacífico, no existe, hermano. Lamentablemente decimos. No existe, porque si nosotros hacemos un reclamo pacíficamente, nunca nos van a hacer caso. Lamentablemente tenemos que tomar medidas radicales para ser escuchados, señor. Porque al pueblo se le escucha, señores. Al pueblo se le escucha. A la semana me vinieron a cobrar. Me dijeron, pagas 200 soles diario. Y si no, veníamos y te pondríamos bomba. Ese rato, a ver, exacto, ¿esos dónde están ese rato? Contamos, eso es el clamor del pueblo ahora. Este es el pueblo. Acá no hay cabecilla, dirigente, nada. Esto es una autoconvocación. Bueno, nosotros nos encontramos en el puente Guaura, como indicábamos, habían llegado efectivos de la Policía Nacional del Perú. Y se han vivido, la verdad, momentos muy tensos cuando el efectivo de la policía, él hemos visto que ha comenzado a tomar fotografías a la placa de los vehículos que se encuentran justamente bloqueando aquí el puente de Guaura. Ahí es donde todos los transportistas que se encuentran aquí en el lugar lo que han hecho es recriminar el accionar. Vamos a escuchar qué es lo que está manifestando. No hay problema. Todos juntos vamos a salir de esto, ¿ya? Ya, pero la violencia solamente genera violencia, por favor. Ya, señores, nada más, ¿ya? Yo también soy del pueblo. Yo también pago mis impuestos, ¿ya? No estamos heredando, no estamos heredando. Es un paro nacional 13, 14 y 15. Y se hace respetar en todo el Perú. En todo el Perú es paro nacional. Comprenda que no puede bloquear la vía, nada más. No, todo el mundo lo están haciendo en todo el Perú. En todo el Perú. Vaya afuera también lo están haciendo. No provoquen. Ya, serenado, únese a la lucha. Bueno, entonces ya el efectivo de la Policía Nacional del Perú procede a retirarse, es lo que ha indicado. Bueno, como estamos viendo en imágenes, entonces, el patrullero de la comisaría de Guaura, en estos instantes, está procediendo a retirarse del puente hasta donde llegaron justamente a raíz de el bloqueo que habían, que están en estos momentos realizando los transportistas de tres empresas, tanto de Libertador, Guaura Querido y Carquín Querido, que se encuentran aquí en este punto. Aquí son dos los accesos, tanto de Huacho a Guaura como también hacia Hualmay, los que se han bloqueado con los vehículos. Y también en el cruce de Sayán nos indican que han llegado a bloquear el acceso a estas vías. Ya acaba de llegar un contingente de la Policía Nacional del Perú. Me parece que son los antimotines los que acaban de llegar y están en estos momentos con sus escudos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en estos momentos y nos estamos dirigiendo también para el lugar, porque como inicialmente indicábamos, no había efectivos de la Policía Nacional que pudiéramos ver en el momento que comenzaron a bloquear esta vía. Ya en el momento que los policías de la comisaría de Guaura se retiraban, es en ese momento que también llegaron estos contingentes policiales, ¿no? Vamos a dirigirnos hasta este otro lado, ¿no? Hasta el lado sur, por ejemplo, hasta el lado sur. Seguimos caminando nosotros por el puente de Guaura.
y vamos a ver en cuánto han llegado, en qué número han llegado todos estos policías. Lo que también podemos ver es a un representante del Ministerio Público que se encuentra aquí en el lugar. Vamos a ver, caballero. Pero voy a hablar ahorita con los dirigentes para ¿cuáles ver son las medidas que van a tomar ustedes como policía de prevención del delito? Voy a conversar. Voy a conversar. ¿Un diálogo van a tener? Sí, pero ahorita no sé por qué la presencia de los policías antimotines. Lo primero no era primero conversar antes de también de ellos actuar. Hacen trabajos de prevención también. Pero vamos a conversar. Intimidante también traer a los efectivos no, de la Policía Nacional. Vamos a conversar usted primero. Muy bien, ustedes aquí están buscando a los dirigentes. No hay dirigente, acá está todo, todo. Una convocatoria, creo yo. Bueno, es un fiscal, me dicen que de la Fiscalía de Prevención del Delito. Lo que se va a hacer es combinar a que salgan de puente. Fiscal de Prevención. Entonces usted va a combinar a que a querer para que puedan retirarse los vehículos del puente, para que haya un nivel físico. Voy a conversar primero. Las medidas. Vamos a conversar. Muy bien. Bien, listo. Bueno, estamos acompañando al fiscal en estos momentos que acaba de llegar. Ahora, lo que nosotros también estamos viendo es que ya este contingente de la Policía Nacional del Perú se dirige hacia este punto, donde están todos los transportistas reunidos. Están llegando en estos momentos, vamos a verlo en un primer plano, en una primera imagen, que ellos se están dirigiendo justamente hacia este otro lado donde se encuentran los transportistas reunidos, ¿no? Ahí vemos entonces a los efectivos de la Policía Nacional del Perú que se están dirigiendo hacia ese lado, ¿no? Miren, es lo que está sucediendo en estos instantes en el puente de Guaura a raíz de que los transportistas acaban de bloquear este acceso, esta vía, el cual ya tiene 37 minutos de bloqueo. Bien, vamos a acercarnos para escuchar qué es lo que están en estos momentos no manifestando. No, señor, estamos todos igual. Le estoy explicando, señor, que no vamos a hacer nada. Porque tenemos pequeños negocios, que vivimos distorsionados, señores. Así es policía viene malcriado, se pone malcriado. Hace tres meses yo te estuve en mi negocio. No, quiero saber hasta qué momento van a estar aquí en este lugar. Igual que el día de ayer, bro. Pues acá venimos nosotros, venimos a cuidarlo. ¿Ya? No venimos a causarle ningún conflicto social a ustedes. ¿Ya? Lo que pasa es que el policía viene malcriado. No, señor, por eso yo vine de responsable, mi persona, como ya está viniendo el coronel. ¿Ya? Por eso, yo le estoy explicando acá mi posición como el coronel, general jefe de región. La disposición acá de fiscal de prevención de delitos porque no se vulneren sus derechos. ¿Me entiendes? Por eso, son las 10 de la mañana. Hay pase para ambulancia y hay pase para bomberos. A las 3 será. No le puedo dar hasta esa hora. Bueno, acaba de llegar también el jefe de la división policial de Huacho, el coronel Wilson Villalobos. Se va a coordinar, pero no es todo el día. No, no es todo el día, no. También tenemos derecho a trabajar. Bien parado. Son 10, son 3 horas, igual que ayer. Queremos hacernos sentir. Pues. Claro. A ver, señores, como buenos días con todos. Primeramente, su derecho al reclamo, a la protesta, como dice en la Constitución, en forma pacífica está autorizada y está avalada y nosotros estamos acá para darles la seguridad. ¿Ya? La policía no viene a reprimir a nadie, pero sí, así como ustedes también tienen sus derechos, otras personas también tienen el derecho de transitar libremente, que le están afectando esos derechos a esas personas. Como ustedes dicen, son mis derechos, igualmente, las personas que vienen de repente de un centro médico, que quieren pasar de un centro médico, quieren ambulancia y bomberos. Igual, a ver, escuche, pero no solamente es eso, tiene que ser el tránsito libre. Estamos por eso. ¿Qué vale que otros marchemos cuando el resto está parado trabajando y nosotros no nos hemos respetado? Es la voluntad de cada uno, usted no puede coaccionar a nadie. Una voluntad, pues es libre voluntad y pacífico de cada uno. Entonces, la tolerancia de la policía lo va a haber, pero también no pueden afectar derechos de terceros. Vamos a hacer un tiempo prudencial, y de ahí vamos a que tienen que retirarse, ¿ya? Tienen que retirarse. Acá la policía no viene a agredir, a reprimir a nadie, pero sí a hacer prevalecer los derechos de todas las personas, de ustedes y de la gente que está impedida de pasar, de la gente que está impedida de transitar. Entonces pónganse también en el lugar de las otras personas. No es solamente mis derechos míos y los derechos de los terceros, no vale. Por eso, entonces tenemos que también ponernos en el derecho de los demás. Tiempo prudencial razonable, inmediatamente se retiran.
¿Ya? La vez pasada acá. El paro anterior fue una hora prudencial y nos retiramos pacíficamente. Hoy día también es pacíficamente, mi coronel. No, no es pacífico porque están bloqueando la vía. No, ese es en todo el Perú. Por eso estamos acá. Es en todo el Perú. Por eso. Pero hasta cierta hora. Por eso estamos conversando acá. Claro, claro, está bien. ¿Ya? Entonces dejen un carril abierto. No sé cómo van a pasar los carros que están acá. Acá estamos. Emergencia, bomberos. ¿Y ahí sí no hay policías? Sí. Sin embargo, ahora es ambulancia. Así que. Y vive un montón de policías. ¿Cómo es posible, señor? No somos delincuentes. No somos delincuentes, señor. Somos cagados. Yo entiendo. Un subalterno también vive. Viene a amedrentarnos, a filmar toda la placa de los carros, aventándonos la madre y todo. Y no es así. A ver, por eso yo le digo, es su derecho de ustedes de protestar. La policía está acá para garantizar, porque hay muchas veces que se sabotean las marchas pacíficas, y eso es lo que queremos evitar. O algún, de repente, persona irracional vaya y comience a agredir o atentar contra el patrimonio público y privado de las personas. No. Ya lo hubiéramos agarrado y se lo hubiéramos entregado. Hay gente que se infiltra en estas protestas, infiltra y lo sabotea la marcha. Entonces, por eso que la policía está acá. Así es. Estamos controlando acá todo. Tiene que ver con chequear, debe bajar tranquilo, pacíficamente. Ya, entonces, vamos a esperar un tiempo prudencial. Ya, gracias. Bien, bueno, entonces, el coronel de la División Policial de Huacho, Wilson Villalobos, acaba de culminar este diálogo con los dirigentes transportistas. Les ha dicho que van a esperar un tiempo prudencial. Coronel, si me permite unos minutos, por favor. Ha mantenido un diálogo con los transportistas indicando que van a esperar un tiempo prudencial. Sí, estamos evaluando. Efectivamente hay temas, pues, derechos a reclamar dentro de lo que ellos se ven afectados, están en su pleno derecho de reclamar, ¿no? Acá lo que se les ha indicado enfáticamente que no pueden afectar derechos de terceros. ¿Y quiénes son esos terceros? Las personas que están ahorita impedidas de transitar libremente en su totalidad. Entonces se tiene que respetar, estamos en un estado de derecho, y no solamente es el derecho de las personas que hacen el reclamo, sino las personas que voluntariamente no quieren acatar por múltiples motivos, ¿no? De salud, de trabajo, situación económica. Y eso se tiene que respetar también a las personas. ¿Hay otro punto también? ¿El cruce con Sayán indican que también está cerrado? Bueno, hasta el momento todavía había, creo, no había información, vamos a verificar, pero de todas maneras, a todos los ciudadanos de acá de la provincia de Huaura se les debe conocer que la policía está para garantizar el orden, garantizar la seguridad de su patrimonio público, privado, porque nosotros, si nos acercamos o vamos a acompañar, con el acompañamiento, con la única finalidad de que también estas marchas no sean saboteadas por gente irracional que vaya a querer sabotear y comience a agredir, a lanzar piedras o a dañar el patrimonio de las personas, ¿no? O la salud. ¿Cuánto tiempo se va a esperar, coronel? Yo creo que debemos estar en una media hora, una hora. Vamos a nuevamente dialogar con las personas. Lo que ustedes, como medios de prensa, agradecerles por la cobertura que nos dan para poder informar. Y también, o sea, a la población está bien que haga sus derechos, eso es normal, eso es un derecho, pero sin afectar derechos de terceros. Como digo, tienen que ponerse en el lugar de las otras personas, ¿no? ¿Cuáles otros accesos que han sido bloqueados aquí en la provincia de Huaura? ¿Qué es lo que conoce? Solamente en la entrada de Vegeta, en el arco había un quemado de llantas que inmediatamente se controló, se aperturó y está sin novedad. Toda la parte de la Panamericana, en el área de la comisaría de Vegeta, San Felipe, San Juan, Bravacus, Tres Piedras, todos están sin novedad, controlado, hay presencia policial, porque la gente quiere desarrollar sus actividades normalmente, entonces tiene que respetarse también eso, pues, ¿no? Ese es el objetivo y la racionabilidad de todas las personas, tienen que razonar, tienen que también evaluar. ¿Han venido a reprimir aquí a los transportistas? O sea, nosotros acá venimos para garantizar que la marcha sea pacífica, que no vaya a haber agresiones o vayan a sabotear o puedan atentar contra el patrimonio público o privado de todas las personas, ¿no? Y contra también su integridad física de los transeúntes, de las personas. Para eso es. Si cuando ya se rompe el diálogo, ¿cuál es el accionar de la policía? Porque usted ha dado una ley del uso de la fuerza, ¿no? Tiene que ser en forma gradual y proporcional, ¿no? Primero el diálogo, la verbalización, nuevamente la advertencia y nuevamente, pues, decir, lógicamente estamos ahí, ¿no? Nosotros tenemos que agotar el diálogo, tenemos que evitar cualquier costo social, porque eso es lo último. Entonces
hablando, dialogando, creo que se puede entender y pueda darse una solución a este tema de protestas. ¿Cuáles serían las recomendaciones a todos los transeúntes, las personas que se dirigen a diferentes puntos de la provincia? Solamente que tomen vías alternas, salvo los vehículos de emergencia que van a pasar por acá, ¿no? Con un tiempo prudencial, como hemos indicado, y nuevamente se va a restablecer en las próximas, en próximos minutos o horas. ¿Ya? Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, declaraciones del jefe de la División Policial de Huacho, Wilson Villalobos, ¿no? Vamos a mostrarle en una toma panorámica la cantidad de efectivos policiales que han llegado justamente hasta este lugar. Vemos que están con sus cascos, también están con sus escudos y han manifestado en esta reunión que han tenido con los transportistas que van a esperar un tiempo prudencial para que después puedan despejar la vía. Así es que el coronel ha indicado que posiblemente sea una media hora, una hora, algo parecido a lo que sucedió el día de ayer, ¿no? Vamos entonces a tener que esperar el tiempo prudencial que se ha indicado por parte de la policía y ver qué es lo que sucede, pues, qué es lo que sucede en los próximos minutos aquí en el puente de Huaura. Mientras tanto, todavía nosotros vamos a transmitir lo que viene sucediendo, todas las incidencias que están pasando aquí en este punto de la provincia de Huaura, ¿no? Donde tres empresas de transportes, Huaura Querido, Carquín Querido y también El Libertador, han procedido a bloquear la Panamericana Norte o la ex Panamericana Norte, exactamente en el punto del puente de Huaura. Esto como medida, ¿no?, de protesta, como ya se había manifestado a esta convocatoria que se había dado a nivel nacional. Todos los transportistas convocaron 3 días de paro y también indicar, bueno, que por estos días también se está realizando lo que es el APEC. Se mencionaba que las autoridades iban a trasladarse hasta Chancay para inaugurar el megapuerto, pero esto quedó descartado a raíz justamente de estas convocatorias que se han hecho a nivel nacional. Por lo pronto, ya culminó el diálogo entre los transportistas y la Policía Nacional del Perú, en este caso encabezado por el coronel jefe de la División Policial, Wilson Villalobos, que se encuentra a unos metros y que él mismo ha indicado que se debe esperar un tiempo prudencial por parte de los transportistas para que finalmente se pueda despejar la vía aquí en el puente de Guadalajara. Es una transmisión ininterrumpida, llevamos 47 minutos. Transmitiendo el minuto a minuto de lo que viene sucediendo, todas las incidencias que están pasando en el distrito histórico de Huaura. Bueno, pues entonces lo que también podríamos compartir con todos ustedes es que ha llegado una camioneta de Serenazgo del distrito de Gualmay, porque indicábamos, nosotros nos encontramos aquí en el límite con el distrito de Gualmay también, y este acceso también está cerrado. Miren a las personas que están llegando, están cargando todas sus pertenencias. Señora, buenos días. Bueno, tiene que caminar para llegar a su hogar. Sí. Viene de Huacho, me imagino. Viene comprando ahí y van a hacer algunas reparaciones en casa. Sí. Sí, pues, no quiere dialogar mucho la señora, pero bueno, lo entendemos. Está caminando, está tomando el acceso por el puente antiguo, ¿no? Por el puente de madera, para poder llegar hasta el distrito de Huaura, ¿no? Que estamos justamente a unos minutos nada más de donde nosotros venimos reportando. Así como vienen a Huaura, también hay personas que están caminando hacia, nos imaginamos, hacia Huacho, ¿no? Los vehículos llegan hasta este punto y después ya se están retirando, están regresando nuevamente hacia nuestra ciudad, pues hacia Huacho, ¿no? Vamos a mostrarle aquí. Bueno, hay un grupo de alumnos que también vemos que están caminando, nos imaginamos que han bajado de algún vehículo y se dirigen hacia otro lugar.
Como mototaxis se quedan aquí esperando a los pasajeros para llevarlos, así como también con otros autos. Este es el panorama que nosotros podemos compartir esta mañana desde el puente de Guaura, donde se ha procedido, ¿no?, por parte de los transportistas a bloquear la vía. Es lo que viene sucediendo entonces aquí en el distrito de Guaura. Y bueno, siguen llegando más efectivos de la policía, así como se han ido, también están llegando en patrulleros. Y bueno, vamos a esperar entonces, vamos a esperar lo que pueda acontecer en los próximos minutos. Mientras tanto, tendremos que esperar este tiempo prudencial que han pedido los transportistas y que ha sido aceptado por la Policía Nacional del Perú, que se encuentra aquí en el lugar, ¿no? Ha llegado al puente de Guaura después de que este lugar haya sido bloqueado por tres empresas de transporte. Ya lo hemos mencionado: Guaura Querido, Carquín Querido y el Libertador. Bueno, acá hay un caballero que se está dando la vuelta. Caballero, tiene que darse la vuelta. Sí, estoy dando la vuelta. Caballero, no pasa nada. ¿Hacia dónde se dirigía usted, caballero? ¿Ah? ¿Hacia dónde se iba? A Guaura. Ah, ya. Así es. Bien listo. Bien listo. No les queda otra a las personas que vienen con sus vehículos que darse media vuelta y regresarse y buscar otro acceso para poder llegar a su destino, ¿no? Entonces, esto es lo que viene sucediendo. Vamos a esperar este tiempo prudencial y vamos a volver para compartir con todos ustedes todas las incidencias que vienen pasando aquí en el puente de Guaura.